Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Blog TK. En el día de hoy os traigo una noticia fresquita, fresquita, fresquita acerca del formato de Commander. Ya sé que habitualmente en este canal no hablo nunca, nunca hablo de Commander, básicamente porque es un formato que no conozco y que no he jugado. Es que ni lo he jugado, sencillamente. Es un formato que solamente existe en Magic Físico, en Magic Presencial, no existe en Magic Arena. Ya sabéis que este canal está principalmente enfocado al formato digital, no al formato Magic Arena y, bueno, más concretamente, fundamentalmente me centro en el formato estándar, pero intento manteneros al día, al tanto de las noticias que rodean el mundo de Magic, aunque no sean específicas de Magic Arena. Así que, bueno, como primera ocasión, voy a centrarme hoy en el vídeo de hoy, un vídeo cortito, hablando de este formato exclusivo de Commander. Supongo que muchos ya lo sabréis, pero quizás sois jugadores de Commander y no sabíais que van a lanzar un producto llamado Commander Masters y que lo van a lanzar el próximo 4 de agosto. Bien, va base es bastante importante dentro de lo que es el universo de Commander, por eso lo quería comentar para los que jugáis Commander y para los que no jugáis, quizás sea un buen momento, una buena oportunidad para adentrarse en el mundillo de Commander. El mundillo de Commander, bueno, Commander es algo parecido a lo que tenemos en Magic Arena que se llama Brawl, ¿vale? Solo que en Commander son legales todas las colecciones de la historia de Magic y el mazo tiene que tener 100 cartas y bueno, tiene un comandante que es una criatura legendaria, al igual que por muy parecido a como es en Brawl, ¿no? Los jugadores bueno empiezan con más vidas de las normales, bueno muy parecido a Brawl, como os estaba comentando, aunque no es exactamente lo mismo. ¿Qué significa Masters en Magic? Vamos a hablar ya del producto en sí. ¿Qué significa Masters en Magic? Masters o Master es una terminología que en Magic se ha venido utilizando para hablar de colecciones que son reediciones exclusivas de cartas antiguas. Hemos tenido por ejemplo, creo recordar que la primera ocasión que se utilizó este término en Magic fue en Vintage Masters. Que fue una colección exclusiva para Magic Online. Magic Online es la antigua plataforma digital que había de Magic. Aún sigue existiendo y aún sigue funcionando, y mucha gente sigue jugando a Magic Online. Bueno, pues lanzaron un producto que se llamó Vintage Masters, en el cual recopilaban las cartas más importantes de, eh, de Vintage. Vintage es el formato rey de Magic, es el formato que engloba todas las colecciones de la historia de Magic. ...las mejores cartas, el Black Lotus, los Moxes, el Ancestral Recall, todas esas cosas... ...bueno, pues en Magic Online dijeron, oye, queremos tener Vintage en, en Magic Online... ...y lanzaron ese producto llamado Vintage Masters... ...en el cual, bueno, pues eh, pudimos eh, disfrutar de algunas de las cartas que faltaban de, de la historia de Magic todavía en Magic Online. En Magic Arena no creo que vaya a ocurrir nunca, pero bueno, podría llegar a ocurrir. Bien, pues Commander Masters, entonces la idea de este producto es que va a reeditar... ...algunas de las cartas de Commander más importantes de la historia de Magic... Y por ello nos vamos a encontrar estos pedazos de spoilers. Van a reeditar el loto enjollado, bueno, Jeweled Lotus en, en inglés. De, me abrí uno de estos foil, por cierto. Me abrí uno de estos foil cuando me mandaron el producto desde Wizards of the Coast. The Ur-Dragon, que también es una reedición. Son reediciones de cartas muy importantes. Bueno, el Duel Lotus es una de las cartas más poderosas de, de Commander. The Ur Dragon, no sé si se jugará en Commander, porque no estoy puesto, pero me extendería porque es una carta de coste 9, con los 5 colores, muy complicada de llegar a jugar. Pero bueno, es una criatura legendaria, por tanto puede ser comandante. Pero esta carta seguro que sí que se juega. Capture of Jinsu, porque esta carta ya existía. Eh, es una re, Es una. Mmm, es una. Es la misma carta que el Time Warp, pero con otro nombre. Por tanto entiendo yo que en Commander se puede jugar el Time Warp que cuesta 5 y da un turno extra y se puede jugar Capture of Jinsu, que cuesta 5 y da un turno extra. Es exactamente igual, mecánicamente idéntica al Time Warp, así que se pueden jugar dos, entre comillas, dos Time Warps en Commander, cosa que yo por ejemplo no sabía porque esta carta en particular pues no la conocía porque como es una carta exclusiva de Commander no la había visto nunca hasta este momento. Bueno pues aparte de reediciones tan buenas como estas porque el Jewel Lotus está rotísimo. Y el Capture of Jinsu, el Time Warp este, Conquista Jin también es otra carta que es buenísima, al menos tan buena como un Time Warp. Aparte de estas reediciones tan importantes, van a sacar también cartas nuevas. Con lo cual, se pierde un poco la esencia. La idea de Masters, cuando tú sacas un, un, un producto que se llama Masters, es que está compuesto única y exclusivamente de reediciones de cartas antiguas para que la gente tenga acceso a ellas estas cartas a lo mejor algunas de ellas salieron hace muchos años algunas de ellas pudieron haber salido hace tiempo y ya son difíciles de conseguir porque hay escasez porque la gente ya tiene las suyas y no vende y no las vende lo que sea el caso es que algunas de estas cartas son difíciles de conseguir y de ahí viene lo de masters es reeditar cartas que no a las cuales no tenemos acceso fácilmente para que la gente pueda jugar dicho formato. Pero rompen un poquito con esa mecánica, esa idea del, del concepto Masters en esta colección, porque Commander Masters sí tendrá cartas nuevas. No nos especifican cuántas cartas va a tener el producto, pero echad cuentas, como siempre, 250 o 300 cartas es lo habitual. Por supuesto, habrá multitud de tipos de, de sobres, de bundles, etcétera, etcétera, como suele haber en este tipo de productos. Y sobre todo, como podéis ver ya aquí, wow. Loto enjollado sin borde superpuesto al marco. Muy bonito, por cierto. Habrá versiones foil, no foil. Habrá versiones de arte alternativo. Versiones especiales como este Jewel Lotus que estamos viendo aquí. O sea, os vais a encontrar todo tipo. Loto enjollado, foil grabado, vale. El, creo que es el Etched Foil que se llama, ¿no? Que es un foil especial. Un brillante especial, no es como el foil tradicional o el foil clásico. Bueno, pues lo, lo típico, o sea, nada, nada que no esperásemos de un producto de este estilo en Magic, ¿no? Van a lanzar cuatro mazos preconstruidos, es decir, te lo compras y puedes jugar con él de Commander. No nos revelan la carta que va a aparecer aquí, aunque aquí pone el Drazi Unbound, así que ya nos hacemos una idea de la temática. Es incoloro este mazo, fijaos, el símbolo de color es el color incoloro, así que eh, va a ser incoloro un mazo de Commander. No sé si esto lo habían hecho alguna vez en la historia pero me llama mucho la atención luego tenemos aquí un mazo Abzan verde blanco negro que se llama Enduring Encantments, o sea un mazo de encantamientos posiblemente con Enduring Ideal me huelo yo es una carta bastante popular bastante famosa luego tenemos por aquí Jeskai eh, rojo azul blanco cuando antes de que existiese la terminología de Jeskai Abzan eh, a la combinación de colores azul, rojo, blanco se le llamaba Patriot, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los colores de la bandera de Estados Unidos, entonces era la combinación patriota. Bueno, Planeswalker Party, ¿vale? Un mazo de, de Planeswalkers. Generalmente los mazos de Planeswalkers también los llamamos Super Friends. No sé por qué, la verdad. No sé si hay alguna razón exacta o simplemente es por ponerle un nombre. Luego tenemos aquí un mazo pentacolor. O sea, tenemos el mazo incoloro y el mazo pentacolor. El mazo de pentacolor va a ser de slivers, es decir, fragmentados, Sliver Swarm. Eh, uno, los slivers son una de las criaturas más queridas de la historia de Magic, tanto como los goblins, los tritones o las hadas. Pero irónicamente. Hace mucho tiempo que no tenemos slivers buenos en estándar, o slivers, eh, bueno, sí, un mazo de slivers, de, de fragmentados. Ojalá lo sacasen próximamente porque mucha gente lo está deseando. Vale, pues estos son los cuatro mazos preconstruidos. Como digo, no nos revelan la carta que está en el centro, ¿vale? Porque es un secreto que en las próximas semanas o meses nos irán dando, pero es muy interesante, eh, creo que son. Creo que tienen temáticas muy interesantes y seguro que es un buen momento para empezar a jugar Commander. De hecho, mira, a lo mejor en esta ocasión me animo a empezar a jugar Commander porque sé que es un formato que os gusta mucho, que gusta mucho y que tiene mucho tirón. Y yo no toco porque es que no juego Magic físico. Es que ya lo sabéis, pero bueno, quizás sea una buena excusa para empezar a jugar Magic físico. Ya empecé a jugar hace poquito Magic físico porque me hice un mazo de vintage. Eh, bueno, mazo de vintage no, vamos a decir, un mazo de old school, podríamos decir, un mazo con. Eh, un mazo del año 1996, me he hecho hace poquito, lo estoy jugando con un amigo que se ha hecho otro mazo de 1996, solo con cartas de aquella época y con las cartas de aquella época, muy bonito. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues algunos de los productos sellados. Tenemos que va a haber sobres de edición, los sobres de edición son esos sobres de 12 cartas que contienen siempre una foil y una carta de arte alternativo garantizadas, aparte de más cartas, ¿no? No son para jugar, son solamente para abrir. Luego tenemos los sobres de draft que son sobres de 15 cartas que sí que están diseñados sí que están pensados para jugar con ellos hay dos formas de jugar con sobres está dentro de lo que se llama formato limitado hay dos versiones la versión draft que es con tres sobres en una mesa de 8 jugadores se abre un sobre se coge una carta y se pasa el resto del sobre al jugador de tu derecha y así bueno hasta que se gastan los tres sobres o la versión mazo cerrado o baraja sellada también se llama que es con seis sobres que te abres y juegas con lo que te salga de ahí, ¿vale? Las tierras básicas se cogen aparte, ¿de acuerdo? Se te dan 90 cartas con esos 6 sobres, 6 sobres por 15, 90 cartas en total, y luego las tierras aparte que tú quieras. Te pueden dar 400 tierras básicas, 400... dame 400 y te las dan, ¿vale? Aparte de las 90 cartas que abres en los sobres, eso es el mazo cerrado. Bueno, pues estos sobres de draft son para jugar de esa manera, son sobres de 15 cartas. Y luego tenemos... ¡Wow! Por favor, Wizards of the Coast, quiéreme mucho. Mándame unos sobrecitos de coleccionista, por favor. Sobres de coleccionista de Commander Masters van a tener un valor altísimo. Van a contener las mejores cartas de la colección. Son eh, las más caras, son sobres de 15 cartas, pero con un montón de cartas. Foil, versiones alternativas, eh, Foil Etche DS, que no, no recuerdo cómo lo han llamado en español. Es que nunca lo había visto en español el nombre. Eh, foil grabado, ¿no? Foil grabado. Creo que es el foil etchet, el etchet foil. Bueno, el caso es que son sobres muy, muy caros y que pueden contener cartas muy, muy caras. De 100, 200 euros, 300 euros, veces locuras. Pueden salir aquí auténticas locuras. Bien, tenemos aquí el logo de la colección. Muy bonito, me recuerda un poco a Masters of the Universe, no sé si lo habéis notado, yo creo que juegan un poquito con eso. El símbolo de la colección, sinceramente, los símbolos de Commander son feísimos todos, no sé por qué los símbolos de la colección son tan feos. El código de tres letras, todas las colecciones de Magic tienen un código de tres letras, en este caso es CMM. Y eh, bueno, tenemos una página web concreta, no importa, aquí tenéis toda la información. Primer vistazo, es decir, las previews de cartas van a empezar el 16 de mayo, van a empezar a darnos spoilers de cartas de esta colección que intentaré cubrir, ¿vale? Voy a intentar traeros información de Commander. De todas maneras, mira. Si os gusta el contenido de Commander y queréis que siga trayéndolo aquí al canal, quiero que machaquéis a me gustas este vídeo, que os suscribáis ahora mismito, que compartáis este vídeo en redes sociales y con vuestros amigos, y que en la caja de comentarios debajo del vídeo me lo comentéis y si me digáis, oye, sí, encantado, trae más contenido de Commander. Y si no os gusta, me decís lo contrario, ¿vale? Decís que nos no gusta, lo que sea y tal, ¿no? Y el lanzamiento físico ya oficial del juego será el 4 de agosto, aunque da bastante, pero. Hay que ir preparándose ya. Y además tendremos unos eventos de presentación la semana previa, del 28 al 30 de julio, de este producto. Un producto que pinta muy bien, que ya no solamente por las cartas eh, reeditadas que nos va a traer, que son muy importantes, sino por las cartas viejas. Bueno, por, perdón, por las cartas nuevas que va a traer al formato. Yo lo, realmente, a mí lo que me atrae de esto, como nunca he jugado Commander, lo que me atrae es. Venga, va, comprarme uno de estos cuatro mazos que ya vienen preconstruidos, listos para jugar, de Commander. Y me llama mucho la atención el Incoloro, el de los Eldradis, y el Pentacolor. Uf, no sé cuál de los dos voy a querer jugar. No sé cuál de los dos. Bueno, si Wizards of the Coast, que es muy amable conmigo, me quiere mandar alguno de estos mazos de Commander, seguramente haga un vídeo jugando Commander con algún amigo. Y eh, si quiere enviarme una caja de sobres de coleccionista de estos también, pues la abriré aquí en directo para que la podamos disfrutar todos y flipemos y alucinemos con lo que sale de ella. Así que nada más, como decía, vídeo cortito en el día de hoy porque tampoco tengo mucho más que decir de, de Commander. Estoy adentrándome tímidamente en el mundillo de Commander a ver cómo... Cómo lo, a, cómo lo aceptáis vosotros y con la intención, quizás sí, de jugarlo ya de vez en cuando, porque ya estoy jugando Magic físico con ese mazo de 1996 que me he hecho para jugar con un amigo que también es muy fanático, bueno, tengo varios amigos que son muy fanáticos de, del Magic antiguo, entonces eh, lo estamos jugando y me hice las cartas ahí, todo bonitas y tal bueno, pues con Commander podría pasar un poco más o menos lo mismo, porque tengo también amigos que juegan a Commander y yo no les hago ni caso cuando juegan a Commander y a lo mejor les haría ilusión que jugase con ellos o no, yo no lo sé, vale, ya la veremos entonces bueno, estoy tanteando un poco a ver cómo responde este vídeo eh, para vosotros, eh en cuanto a las visitas, los me gustas, los comentarios y tomar una decisión en base a ello. Y si veo que sí realmente interesa mucho y tiene mucho tiempo, pues a lo mejor sigo por este camino. Y si no, pues a lo mejor no sigo por este camino. Lo veremos, lo vais a decidir vosotros. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.